ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán 60 minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa. Bienvenidas, listo ya para poder iniciar nuestra participación el día de hoy. Obviamente un martes, amigos, interesante, porque hoy no se inicia incluso el calendario andino, ¿no? Hoy estamos primero de agosto. Y permítame saludar a quien nos acompaña el día de hoy. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Richard, buenas noches y buenas noches a toda la ciudad del Cusco. Gracias a Radio Sargantay en los 92.7 FM. Importante lo que tú mencionas, primero de agosto, mes de los pavos a la tierra y sobre todo en el tema agrícola. Importante también hay que recalcar... Sí, pero Freddy, aquí solamente me enseñaron pavos a la tierra, no existe, ¿no? Sino una ofrenda a la Pachamama, hay que manejar ese término, ¿no? Para poder ir encaminando pues lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque pago ya suena a otra cosa, ¿no? Las ofrendas a la Pachamama, ¿no? Obviamente el inicio del año andino... Y obviamente, pues, con mucha costumbre y mucho contenido espiritual, ¿no? Esperemos que se pueda iniciar este mes de agosto. Sí, es importante lo que te has dicho. Inclusive en las redes está el tema de Haile a la Pachamama. Así en ese sentido, hay que propulsar siempre lo nuestro, nuestro valor cultural y material, sobre todo en la ciudad del Cusco, como herederos de la cultura inca. Muy bien, vamos a iniciar nuestra participación, amigos. No son las 7 de la noche con 4 minutos. En estos momentos se viene desarrollando una reunión en el gobierno regional, ¿no? Con la presencia de funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y los representantes y transportistas, ¿no? De la Asociación de Transporte del Sur, Atrasur, ¿no? En una reunión que se ha iniciado a las 5 de la tarde y realmente esta reunión me ha indignado, ¿no? Una indignación, ¿no? A todo nivel. No hay calificativos de corruptos para los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes. No hay situaciones, ¿no? Que han caído en, digamos, pues en un aspecto totalmente deplorable, ¿no? Y esto, amigos, se tiene que de todas maneras transparentar. Esta reunión continúa en la Dirección Regional de Transporte y esperemos nosotros a través de la hora del transporte y la seguridad vial no dar cuenta de cómo va este aspecto, en qué va. Realmente se hizo la exposición de motivos, que básicamente son las múltiples irregularidades en la emisión de tarjetas únicas de circulación a empresas, amigos, que no tenían los vehículos, a empresas que no tenían terminales, ¿no? A empresas que lamentablemente no tenían muchos problemas, ¿no? Por favor, voy a suplicar a los amigos que están en la línea telefónica marcar el 22-45-67 para poder ingresar a la hora del transporte y la seguridad vial, programa en vivo de Radio Salcantay, por favor, ¿no? Con la intención de poder, amigos, recoger cualquier tipo de inquietud, ¿no? Vamos dando cuenta de esta reunión, ¿no? Que hemos grabado en toda su plenitud, se ha hecho la presentación el día de hoy del nuevo director regional de transporte. Este es el séptimo de esta alicaída gestión del gobierno regional, ¿no? Que ha mostrado realmente una deficiencia, una incapacidad increíble, ¿no? Y una vergüenza que tenemos nosotros como medio de comunicación, porque lo tuvimos aquí, ¿no? En campaña al señor Edwin Licona, haciendo ofrecimientos que no han pasado de ser netamente mercantilistas, de mercadearse, de agarrar el chicote y decía, señor Tireño, voy a entrar a romper la corrupción en la Dirección Regional de Transporte. Y al parecer ha ocurrido todo lo contrario. Más corrupción en el actual gobierno regional. La muestra, 7 funcionarios en esta gestión. Y creo que este número, ¿no?, bate todos los récords de todas las gestiones. 7 funcionarios, y el último, no recuerdo ni el nombre, no le dieron ni la posibilidad de saludar, porque recién se está haciendo cargo de esta dirección, y lo que tiene enfrente, obviamente, es resolver problemas gravísimos, actos de corrupción, situaciones que obviamente, amigos, por desconocimiento, ¿no?, por otras causas, están sumiendo al sector en una, digamos, en un desgobierno, en una anarquía, en una situación, ¿no?, que afecta directamente al administrado, a los transportistas, a los conductores. De esto vamos a comentar el día de hoy, ¿no?, estas múltiples irregularidades
que lamentablemente se van dando en la Dirección Regional de Transportes. El día de hoy hemos estado revisando el Diario Oficial Peruano, vamos a dar cuenta de estos aspectos más adelante. Y por supuesto, amigos, ayer quedamos también en hablar de este decreto supremo, la 016, que fue emitido el pasado domingo, ¿no? Algunas, digamos, consideraciones y aspectos de orden general. Sí, importante esta modificación, sobre todo modifica el decreto supremo de la 058, Richard, a la 017 y también a la 024. En este tema hay que destacar, por ejemplo, la obligación, como ayer ya lo mencionamos, el tema de la obligación del uso de los GPS para todos los vehículos del transporte de mercancías. En este sentido, se está ya tratando a partir del Ministerio implementar este régimen de fiscalización electrónica para todos los vehículos. Pero sin embargo, yo creo que hay que hacer algunos ajustes, Richard, sobre todo en el tema de las velocidades máximas en el país. No solo basta en materia de seguridad vial decir que la velocidad máxima en el tema de mercancías es 80 kilómetros por hora, sino hay que establecer también los tramos o los sectores por donde se deban pasar. En este sentido, también hay que tener en cuenta, Richard, por ejemplo, que en el ámbito nacional la velocidad máxima en el país es 100 kilómetros por hora para el servicio privado. Sin embargo, para el tema del transporte público de pasajeros es 90 y en el tema de mercancías 80 kilómetros. Es por eso importante el tema de fiscalización a través de los GPS, que se haga esta diferenciación. Por ejemplo, cuando los vehículos estén en zona urbana, la velocidad máxima en avenidas no debería sobrepasar los 60, y es esta fiscalización electrónica, Richard, que debería sancionar rápidamente a estos vehículos que tengan exceso de velocidad con la infracción, la M20, que es una infracción muy grave según el Reglamento Nacional de Tránsito del país. Vamos a una breve pausa comercial y tras la pausa, amigos, también anunciamos, ¿no?, los partidos para el día de mañana. Mañana es miércoles y el campeonato regional de taxistas se viene llevando a cabo con mucha satisfacción y obviamente también la tabla de posiciones en esta tercera etapa. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con información importante para todos ustedes a través de la hora del transporte y la seguridad vial. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con 6 airbags, frenos ABS, aro de 15 pulgadas, equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde $9,990. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco, 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con productos Sonax y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos 1900, Huancha. Autos Continental. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancías, transporte de turismo, transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio en los siguientes horarios: de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, horario corrido. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur SAR. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo.
Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al 100%. Alameda Pachacute, A4, Urbanización Los Cipreses, LA1. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia para hacerte grande, mi hermoso Perú. ¡Mi lindo Perú! ¡Qué grande Perú! En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de 2 departamentos y 4 autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigente la campaña del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017. Primer sorteo 12 de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visite nuestra página web www.semac-cusco.com.pe. Pollos y Parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y Parrillas Dayana. Pollos a la brasa con la super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupac Amaru, Ñe 9, San Sebastián. Delivery al teléfono 595824 y al celular 984-2071-34. Pollos y Parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano. La Municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al 952-093963. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco. Trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada. Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325 DL Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga K T6MR Encabinada. Mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huaynacapac número 177, costado de la cooperativa Dile, teléfono 240728, www.tepsur.com. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera, AFOCAP, Región Cusco. Carrión, colegios y academias. Nuestros resultados hablan por nosotros. Primeros puestos y la mayor cantidad de ingresantes en todos los grupos. Nuestro alto nivel y gran exigencia garantizan tu ingreso a la universidad. Te preparamos en 4 grupos. Carrión, Grupo A, Ingeniería. Carrión, Grupo B, Ciencias Médicas. Carrión, Grupo C, Ciencias Contables y Financieras. Carrión, Grupo D, Ciencias Sociales y Políticas. Te ofrecemos la mejor plana docente con amplia experiencia y más capacitada. Libros actualizados, evaluación permanente, sistema de control web, inicio de ciclo inmediato, ciclos ordinario, primera opción, preandina, reforzamiento escolar, fuerzas armadas y policiales. Carrión, generación de triunfadores. Matrículas e informes, Avenida La Cultura 1016, frente a la UNSA, Avenida Huáscar 226, parte baja. Carrión, tu mejor opción. Gol del grupo Galileo.
con sus academias Galino y González Prada. Señoras y señores, esto es una goleada de ingresos. Sí, el Grupo Galileo, en el último examen de admisión a la UNSA del 2 de julio de 2017, adjudicaron en los grupos A y B 100% de vacantes de ingeniería civil y primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Mangaras. He adjudicado el primer puesto al carrera de ingeniería civil y gracias al Galileo. 100% a geológica, 75% a arquitectura, 100% a medicina, 50% odontología. Y en los grupos C y D, nadie nos para. 100% de vacantes adjudicadas a derecho, 100% a filosofía, 75% a contabilidad, 66.7% a economía, 60% a administración y 17 primeros puestos del Grupo Galileo. Sistema MOH, el camino seguro a la universidad. Inicio, primera oportunidad, 21 de agosto. Ordinario, 4 de septiembre. Examen de becas, primera oportunidad, 19 de agosto. Ordinario, 26 de agosto, 4 de la tarde. Condominio Huáscar, frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, ¿no? Y un, digamos, un periodo, amigos, para poder hablar de esta tercera temporada de partidos, ¿no? Que ha sido organizado tanto por nuestra institución como el apoyo incondicional de los amigos de Easy Taxi, ¿no? Que ha hecho posible el desarrollo de estos encuentros futbolísticos. Así es que mañana, amigos, es la tercera fecha, mañana miércoles 2 de agosto, y se inicia de la siguiente manera, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los partidos todo el día, así es que atentos, amigos, que están participando en el Campeonato Regional de Taxistas, que es todo un éxito. Esperemos, amigos, ¿no?, que cada año tengamos esa expectativa, que esperemos que siga creciendo por los niveles de organización de este campeonato. No hay otro campeonato, amigos, no hay otro. Otros quieren imitar, pero lamentablemente, obviamente, pues, amigos, no tendrán, digamos, el mismo impacto que el que queremos buscar con responsabilidad, no solamente buscar compañerismo, ¿no? Vamos a tener cursos de seguridad vial con los participantes, vamos a trabajar con ellos con el tema de trato al usuario y otros aspectos más. Para eso venimos desarrollando esta actividad. A las 9 de la mañana, el día miércoles 2 de agosto, mañana, amigos, 9 en punto, Juventud Los Tigres se enfrenta a Lo Santiago, mientras que a las 10 la empresa de transporte de taxi Yanapay estará frente a Móvil Tours. A las 11 de la mañana, los Super Amigos versus Canchari Tours. A las 12 del mediodía, Aló Taxi frente a Palmeiras de Cusco. A la 1 de la tarde, Aló Cusco con Espartanos de Taxi Central. A las 2 de la tarde, los Chovis versus Taxiturismo Molina. A las 3 de la tarde, está enfrentándose Gente Seria con los Vengadores. A las 4 de la tarde, Taxi Inca Dorado versus las Jotitas o los Jotitas. A las 5 de la tarde, ¿no?, la empresa de taxi Purisunchis con la Federación Deportiva Checacupe, ¿no? A las 18 horas, 6 de la tarde, estará el club, amigos, Barcelona con los Vallejos. Ahí está la empresa de taxi Los Vallejos. Son los encuentros que se va a desarrollar el día de mañana, ¿no?, a partir de las 9 hasta las 18 horas, ¿no?, en el Baloncito, la cancha deportiva de gras sintético del distrito de San Jerónimo. Esperemos que vayan también con su hinchada para poder hacer el registro correspondiente. Muy bien, amigos, vamos a continuar con el programa y vamos a dar cuenta, amigos, en esta oportunidad, ¿no?, de, bueno, esta norma. Ayer se nos quedó Freddy en el tintero, ¿no?, las implicancias, qué más avanzó, ¿no?, qué nuevas tendencias se tiene en este decreto supremo 016-2017 del Ministerio de Transportes, que fue publicado el domingo 30 de julio del presente año. Sí, Richard, entre las principales modificaciones, según el artículo primero, se hace la modificación, por ejemplo, al decreto supremo de la 017 del año 2009, estamos hablando del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, donde se modifica, por ejemplo, el artículo 21 referido en el numeral 2, referido al tema de las condiciones específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de mercancías, ¿no? En este tema, como ya de antes lo mencionaba, por ejemplo, los vehículos que se destinen al servicio de transporte de mercancías deben contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico. Estamos hablando de un dispositivo llamado GPS que transmita la información en forma permanente del vehículo a la autoridad competente en materia de fiscalización. En este caso sería la central de monitoreo de la SUTRAN, ¿no? Y exige también, o indica que hay una excepción. Por ejemplo, el tema de la excepción es de los vehículos que presten el servicio de transporte de dinero y valores, y aquellos vehículos
menores de 2 toneladas métricas de capacidad de carga útil, ¿no? Que presten el servicio de transporte de mercancías en general, ¿no? Y otras características. Otra de las modificaciones es al artículo 93 del Decreto Supremo de la 017 Richard, en su artículo, en su numeral 93.1, donde determina las determinación de responsabilidades administrativas, donde el transportista ahora es responsable administrativamente ante la autoridad competente por los incumplimientos e infracciones de las obligaciones a su cargo, vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, así como por la veracidad y idoneidad de la transmisión de la información del vehículo a través del sistema de control de monitoreo. Esto significa que seguramente al implementar van a implementar una infracción respecto a este tema, y además las condiciones de trabajo de los conductores, la protección del medio ambiente y la seguridad. Esta responsabilidad se determina conforme a ley al presente reglamento. Esa es una de las modificaciones, el artículo 93.1. Y luego, en el artículo 2 también, Richard, hay modificaciones al Decreto Supremo de la 058. Estamos hablando del Reglamento Nacional de Vehículos del año 2003, ¿no? Entre las principales modificaciones se habla del tema de requisitos adicionales para los vehículos destinados y autorizados para el transporte de mercancías peligrosas. Como tú sabes, existe un reglamento, un decreto supremo, que es el Decreto Supremo de la 021, que habla sobre estos temas de transporte de mercancías peligrosas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se exige que los vehículos de la categoría N podrán solicitar autorización para realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en el Decreto Supremo, la 021 y la 058, ¿no? Esas son las principales modificaciones. Y en cuanto también al tema del equipamiento, se habla, hay una modificación al Decreto Supremo de la 025, Richard, respecto a las inspecciones técnicas vehiculares, aprobado por el Decreto Supremo, como ya lo dije, la 025. Se hace una modificación al artículo 34 respecto al equipamiento de los centros de inspección técnica vehicular, más conocidos como CITVs, ¿no? En este sentido, nos habla de la modificación y de la implementación de algunos equipos que se exigen. Por ejemplo, se dice en esta modificación: cada línea de inspección técnica vehicular que acredite el Centro de Inspección Técnica Vehicular CITV debe estar preparada para la inspección de los vehículos menores, livianos y pesados según corresponda. Asimismo, deben contar con el siguiente equipamiento en buen estado de funcionamiento, lo cual debe ser debidamente acreditado con el certificado de homologación de equipos y la constancia de calibración establecidos en los artículos 35, desde el numeral 3 hasta el numeral 5, ¿no? Además, también se establece, como otra de las modificaciones, al artículo 34.2, numeral 2, que cada centro de inspección técnica vehicular, Richard, debe contar con el siguiente equipamiento en buen estado de funcionamiento, ¿no? Importante las modificaciones que se han hecho en este Decreto Supremo de la 016 del día domingo, ¿no? Hace poquito, sobre todo para el fortalecimiento en dos temas importantes: el tema de el monitoreo a través de los GPS para los vehículos de mercancías peligrosas. Hay que recordar que todo operador, Richard, que tenga un vehículo que no supere las 2 toneladas, no está obligado, según esta modificación, a tener un dispositivo de GPS. Por otro lado, en las disposiciones complementarias, amigos, ¿no? En el numeral 1, la implementación del sistema de control de monitoreo inalámbrico se iniciará con las unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, conforme al siguiente cronograma, ¿no? Esto significa, Freddy, que hasta los camiones que trasladan residuos sólidos de los municipios provinciales tendrán la obligación de tener GPS. Definitivamente que sí. O sea, estamos hablando de que el manejo de los residuos sólidos está considerado también como materiales peligrosos, ¿no? Eso es, sobre todo por el grado de contaminación que muchos de estos vehículos transportan. A ver si las autoridades nos ayudan, ya que está implementada esta norma. Los primeros que predicaran en el ejemplo deberían ser las autoridades. Así es que hay que hacer la intervención a estos vehículos de transporte de residuos sólidos, a ver si tienen los GPS correspondientes. Si no, ¿para qué hacemos las normas? ¿No? En el numeral 1.1, ¿no? Del 1 de julio al 31 de julio de diciembre del 2017, los vehículos que se destinen para prestar el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos
deben contar con el dispositivo de monitoreo inalámbrico y transmitir conforme a lo dispuesto en la norma correspondiente al Reglamento Nacional de Administración del Transporte mediante el Decreto 017-2009, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la Directiva 001-2014 del MTC, que básicamente, Freddy, es la homologación de los equipos y la certificación de las entidades que comercializan estos GPS, que tienen obviamente la autorización del MTC. Sí, en este tema hay que indicar que todos los equipos que utilizan radiofrecuencia tienen que ser homologados y autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Inclusive nuestros celulares, Richard, han sido autorizados y homologados por el MTC. Sí, caso contrario, no podrían ser importados hacia el Perú, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los equipos, como tú bien lo has dicho, los GPS, están autorizados y homologados según norma técnica que establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, esto es cuando podemos informar sobre este decreto supremo, amigos, que ya lo tenemos publicado en nuestra página oficial www.cuscosat.com para que también usted tenga acceso a esta información. Vamos a una breve pausa comercial, ¿no, amigos? No sin antes mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de Full Llantas, ¿no? Ahí está, bueno, nuestro amigo Saturnino, está nuestro amigo, su gerente general, señor Mauricio, ¿no? Para ellos, un afectuoso saludo desde la hora del transporte y la seguridad vial. Nuestros amigos de Multillantas, ¿no? Cusco. Vamos a la pausa comercial. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con 6 airbags, frenos ABS, aro de 15 pulgadas, equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde $9,990. En Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco, 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con productos Sonax y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental, te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos 1900, Huancha. Autos Continental. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancías, transporte de turismo, transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio en los siguientes horarios: de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, horario corrido. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sursa. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al 100%. Alameda Pachacute A4, Urbanización Los Cipreses, LA1. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia A12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida.
Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia. Para hacerte grande, mi hermoso Perú. ¡Mi Perú! ¡Qué grande Perú! En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de 2 departamentos y 4 autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigente la campaña del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017. Primer sorteo 12 de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visite nuestra página web www.semac-cusco.com.pe. Pollos y Parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y Parrillas Dayana. Pollos a la brasa con la super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto, y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupamaru, Ñ9, San Sebastián. Delivery al teléfono 595824 y al celular 984-2071-34. Pollos y Parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano, la Municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al 952-093963. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco, trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada. Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora CAT 325 DL electrónica. Retroexcavadora CAT 420E electrónica. Tractor Oruga CAT T6MR encabinada. Mandos Justin. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huaynacapa número 177, costado de la cooperativa Dile, teléfono 240728, www.tepsur.com. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera, AFOCAP, Región Cusco. Carrión, colegios y academias. Nuestros resultados hablan por nosotros. Primeros puestos y la mayor cantidad de ingresantes en todos los grupos. Nuestro alto nivel y gran exigencia garantizan tu ingreso a la universidad. Te preparamos en 4 grupos. Carrión, Grupo A, Ingeniería. Carrión, Grupo B, Ciencias Médicas. Carrión, Grupo C, Ciencias Contables y Financieras. Carrión, Grupo D, Ciencias Sociales y Políticas. Te ofrecemos la mejor plana docente con amplia experiencia y más capacitada. Libros actualizados, evaluación permanente, sistema de control web, inicio de ciclo inmediato, ciclos ordinario, primera opción, reandina, reforzamiento escolar, fuerzas armadas y policiales. Carrión, generación de triunfadores. Matrículas e informes, Avenida La Cultura 1016, frente a la UNSA, Avenida Huáscar 226, parte baja. Carrión, tu mejor opción. Academias Galileo y González Prada. Señoras y señores, esto es una goleada de ingresos. Sí, el Grupo Galileo en el último examen de admisión a la UNSA del 2 de julio de 2017 adjudicaron en los grupos A y B 100% de vacantes en ingeniería civil y primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Mangaras. He adjudicado el primer puesto al carrera de ingeniería civil y gracias al Galileo. 100% a geológica, 75% a arquitectura, 100% a medicina, 50% a odontología. Y en los grupos C y D nadie nos para. 100% de vacantes adjudicadas a derecho. 100% a filosofía. 75% a contabilidad. 66.7% a economía. 60% a administración. Y 17 primeros puestos del Grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro a la universidad. Inicio. Primera oportunidad. 21 de agosto. Ordinario. 4 de septiembre. Examen de becas. Primera oportunidad. 19 de agosto. Ordinario. 26 de agosto. 4 de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y estamos a través del enlace telefónico con el doctor Martín Ojeda, que ha estado en esta reunión, ¿no?, de transportistas del sur con los funcionarios y el nuevo director regional de transportes y comunicaciones. Obviamente lo vamos a saludar y una vez más la bienvenida al Cusco. Doctor Martín, bienvenido al Cusco, buenas noches. Aló, doctor Martín, lo estamos escuchando, adelante. Muchas gracias. Y si van a ver, se viene.
gente haber estado en la reunión, siempre dando la bienvenida en esta hermosa ciudad que es como mi segunda ciudad, más para los encojos a veces que el mismo. Así es, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿no?, ¿cuál ha sido el motivo de esta reunión tan acalorada en el gobierno regional el día de hoy, esta tarde? Bueno, no siento que no ha sido tan acalorada, sino más bien una reunión muy técnica, ¿no? Hemos tenido el apoyo de la Comisión de Sanidad, a través de la doctora, la gerente de sanidad del gobierno regional, en analizar seriamente algunas malas, que sin malas resoluciones, donde se otorgaron autorizaciones y renovaciones con silencio positivo. Es una aberración, porque el silencio positivo, simplemente hay que indicarlo, es una integridad procedimental para establecer algunas empresas que no cumplen con los requisitos. Y como lo que indicaba la gerente legal, la silencitis positivitis, no es una enfermedad, porque acá lo que tenemos que valorar es que la seguridad vial y el salvaguardo de la vida de los pasajeros. Y como hemos analizado expediente por expediente, como el de Justo Juez, El Salvador, como el de están dando requisitos que no existen o no cumplen con las obligaciones que establece la norma nacional, que es la autoridad regional, sin tramadores autorizados, con vehículos no terceros, etcétera, etcétera, y que solicitamos por ser derecho no solamente las empresas por competencia general que se les hace, sino también el perjuicio de los usuarios, que se crea la unidad de los mismos y un compromiso legal, tanto de dirección general, de evaluar los informes, que ya tienen casi listo, podrá explicar los canales de razón, para que según esta área no se dé esta integridad y den las novedades respectivas, ¿no? Claro, en todo caso, se puede presumir, ¿no?, presuntamente, como dijo el señor Darío Tiso en su exposición, ¿habría acto de corrupción, habría funcionarios que han estado incurriendo en acto de corrupción? Yo no puedo atestiguar ni puedo certificar los actos de corrupción. Ese será un tema de fiscalización interna, de control interno que tendrá que hacer el gobierno regional. Lo que sí certificamos, verificamos, es que ninguno de los expedientes ha cumplido con los requisitos. Y tal es así que la misma dirección general ha llevado a funcionar como el señor Peña, el señor Pagán, ha acreditado que es verdad que cumplen con los requisitos. Pero lamentablemente, para que empresas involucradas tendrá que darse en segunda instancia la respectiva nulidad. Hemos rogado al gobierno regional que acá no se puede dar ese tipo de favores, fuera corrupción, fuera desconocimiento. No lo sabemos. Así es, en ese sentido, doctor Martín Ojeda, ¿no?, yo sé que usted está asesorando a la Asociación de Transportistas. ¿Cuáles van a ser las acciones legales frente a estos presuntos actos, ¿no?, nada saludables para el tema del transporte en la región del Cusco? Y la obligación que tenemos como asesores es que se respete la misma. Hemos estado vinculados a esta trayectoria procesal y legal por más de 14 años. Y creemos que el favoritismo, la memoria, la corrupción, el desconocimiento, no puede ser materia de una quinta columna para que empresas que no cumplen los requisitos lo sostengan, ¿no? Acá, si quieres trabajar en el transporte, cumple los requisitos. Si quiere seguir haciendo el servicio, sea fiscalizado. Y si no, simplemente sea cancelado. Es la única lógica que defendemos, así como todo tu programa, luchas para que exista más accidentes, nuestra política es que si vas a tener el transporte, cumple con los requisitos que el Estado te exige. En todo caso, doctor Martín, ¿quién sería el responsable, pues, de dar estos silencios positivos? ¿Quién está enfermo en la Dirección Regional de Transporte? Mira, yo no quiero decir quién es el causante de la enfermedad, pero que la enfermedad estaba acá con un sistema positivo de la enfermedad, lamentablemente, al parecer esto viene de la Dirección de Infraestructura. Porque no puede ser, y tú ves un experto que está
un hospital, pongamos un parajo, y un enfermo que está en cuidados intensivos, le pasa el expediente de salud a un médico superior y él simplemente dice, tiene un resfriado y no ve todos los análisis, es lamentable porque eso está pasando acá. Los expedientes están subiendo con informes negativos y estamos tomando silencio positivo. Esto, y comento algo, esto en el transporte mismo sucedió en la época del gobierno de la ciudad de García. Tal vez el ciudad de García lo sepa y no puedo recusar, pero hubo actos de corrupción donde se otorgaron autorizaciones con silencio positivo y se escondió los expedientes para que pasara el daño de la unidad. Es una vergüenza. Eso no puede pasar en el curso y luego estamos pidiendo que esos expedientes que se han aprobado con silencio positivo y que no han cumplido los requisitos y que están dentro del plazo para la municipalidad, que están todos facturados de la unidad y ellos quieren participar en el transporte, que cumplan con todos los requisitos, nadie le va a decir nada. Pero si va a entrar con maña, con otro peso del vehículo, a no retrasar los vehículos, con documentos adulterados de los terminales, no es así, así no se joda. Claro, pero eso... Pero eso, señor... Claro, doctor Martín, pero eso se tiene que corregir, obviamente, haciendo las denuncias a los funcionarios. ¿Es delito esto? ¿Hay argumento legal para poder hacer la denuncia a estos corruptos de la Dirección Regional de Transporte que están incurriendo en esto? El primer paso es que se otorgue la inmunidad. Porque los otros campos son propio peso. Porque una vez que se da la inmunidad, control interno investiga. La anulidad está cantada. Acá yo estoy seguro que la gente legal, el abogado del gobernador regional, ya sabe que acá hay situaciones muy delicadas, no digo cómo se van a escuchar las manos. Una vez que se quede la anulidad, que ellos le digan los expedientes de la fiscalía. Nosotros como transportistas luchamos simplemente por una equidad normativa. No puede ser que a una empresa se le renueve la ruta cuando ya habían pasado más de 40 días desde que tenía que pedir su renovación. Dios mío, ¿dónde está? Claro. Esta situación tiene que ser apoyada también por los medios de comunicación, Ricardo. Y tú también te pido como amigo, te pido como combatiente por la equidad normativa y contra el accidente de tránsito, que todos los días de tu programa dices, ¿qué ha pasado? Porque si esto no se comunica, si esto se silencia, van a haber peores casos y no van a ser como lo que pasó en Lima, que un vehículo mal habilitado y mató a más de 10 personas como fue Cerro San Cristóbal, ¿no? Muy bien. Finalmente, doctor Martín, usted que tiene experiencia, en esta gestión ya han desfilado 7 directores regionales de transporte. Ya parece un desfile cívico, patriótico. ¿Cuál es la impresión que tiene, no, en la actual gestión de la ciudad o de la región del Cusco? Mire, yo no puedo meterme en la política interna de cada gobierno, pero lo que sí te digo por experiencia, que los cambios muy rápidos mal vivir, de decirlo, se aprovechen de estos cambios, les hagan firmar cualquier cosa y no hagan estas cosas. Yo estaba comentando que en un vecino país, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transporte de 2004, me reuní con el principal funcionario de transporte de esta república. Y han pasado como 14 años y cuando yo hice una reunión como asesor de gremio, este señor quería como funcionario de esa república. Para que veas cómo la política de transporte está hecha en otros países, se respeta por larga data. Cosa que no pasa en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín, un abrazo para usted. Esperemos, obviamente, que su estadía en el Cusco sea, ¿no?, bastante satisfactoria y pueda colaborar con nosotros para transparentar estos problemas, ¿no? Autorizaciones sin reunir las condiciones, documentos falsificados, ¿no? Situaciones que ponen en tela de juicio, amigos, la actual gestión regional desde la Gerencia de Infraestructura y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno. Conquista la ciudad con el All New Kia Picanto 2018. Ahora disponible con 6 airbags, frenos ABS, aro de 15 pulgadas, equipo multimedia con pantalla de 9 pulgadas, Bluetooth integrado, cámara de retroceso, sintonizador TV digital HD. Conquista la ciudad con el All New Picanto 2018. Encuéntralo desde $9,990. En Autoriza, concesionario oficial de Kia en Cusco.
Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento, el más grande en el Cusco. 14 elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con productos Sonax y el mejor servicio de planchado y pintura, además de repuestos en general. En Autos Continental te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos 1900 Huancha. Autos Continental. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas, transporte urbano, transporte de mercancías, transporte de turismo, transporte escolar y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio en los siguientes horarios: de lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. Horario corrido. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sursa. Prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Proceso computarizado que retorna los daños del siniestro a sus medidas originales. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Equipos de alta tecnología, manos profesionales, avalan una restauración al 100%. A la Meda Pachacute A4, Urbanización Los Cipreses, LA1. Wilber News, especialistas en planchado y pintura. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia para hacerte grande, mi hermoso Perú. Mi lindo Perú. ¡Qué grande Perú! En estas fiestas patrias, Caja Cusco quiere reconocer a los emprendedores y trabajadores peruanos. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de 2 departamentos y 4 autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2017. Primer sorteo 12 de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visite nuestra página web www.semac-cusco.com.pe. Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y Parrillas Dayana. Pollos a la brasa con la super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y el buffet al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupac Amaru, Ñe 9, San Sebastián. Delivery al teléfono 595824 y al celular 984-2071-34. Pollos y Parrillas Dayana. Estimado usuario del servicio de transporte urbano, la Municipalidad del Cusco te hace partícipe de las acciones de control y fiscalización para mejorar la calidad de servicio. Si tienes imágenes de cualquier infracción, envíalos a nuestro número de WhatsApp al 952-093963. Nosotros haremos respetar tus derechos. Señores pasajeros, ayúdenos a mejorar el servicio urbano para que vuestro servicio sea mucho mejor. Municipalidad del Cusco, trabajemos juntos por una ciudad cada vez más ordenada.
Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora CAT 325 DL electrónica. Retroexcavadora CAT 420E electrónica. Tractor Oruga CAT D6MR encabinada. Mandos joystick. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huaynacapac número 177, costado de la cooperativa Dile. Teléfono 240728. www.tepsur.com. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Carrión, colegios y academias. Nuestros resultados hablan por nosotros. Primeros puestos y la mayor cantidad de ingresantes en todos los grupos. Nuestro alto nivel y gran exigencia garantizan tu ingreso a la universidad. Te preparamos en cuatro grupos. Carrión, Grupo A, Ingeniería. Carrión, Grupo B, Ciencias Médicas. Carrión, Grupo C, Ciencias Contables y Financieras. Carrión, Grupo D, Ciencias Sociales y Políticas. Te ofrecemos la mejor plana docente con amplia experiencia y más capacitada. Libros actualizados, evaluación permanente, sistema de control web, inicio de ciclo inmediato, ciclos ordinario, primera opción, preandina, reforzamiento escolar, fuerzas armadas y policiales. Carrión, generación de triunfadores. Matrículas e informes, Avenida La Cultura 1016, frente a la UNSA, Avenida Huáscar 226, parte baja. Carrión, tu mejor opción. Academias Galileo y González Prada. Señoras y señores, esto es una goleada de ingresos. Sí, el Grupo Galileo en el último examen de admisión a la UNSA del 2 de julio de 2017 adjudicaron en los grupos A y B 100% de vacantes en ingeniería civil y primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Mangaras. He adjudicado el primer puesto al carrera de ingeniería civil y gracias al Galileo. 100% a geológica, 75% a arquitectura, 100% a medicina, 50% a odontología. Y en los grupos C y D nadie nos para. 100% de vacantes adjudicadas a derecho. 100% a filosofía. 75% a contabilidad. 66.7% a economía. 60% a administración. Y 17 primeros puestos del Grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro a la universidad. Inicio. Primera oportunidad. 21 de agosto. Ordinario. 4 de septiembre. Examen de becas. Primera oportunidad. 19 de agosto. Ordinario. 26 de agosto. 4 de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Y es increíble, Freddy, ningún centro médico ha podido el día de hoy expedir los exámenes psicosomáticos. No, al parecer esta norma, que ya debería estar en vigencia desde el día de hoy, lamentablemente es letra muerta, no existe. Eso lo vamos a complementar el día de mañana, pero por lo pronto, amigos, no, con la entrevista al doctor Martín Ojeda, al parecer quedan claros varios aspectos. Actos negativos en la Dirección Regional de Transporte que tendrá que resolver el nuevo funcionario que el día de hoy lo han presentado. No recuerdo ni el nombre, ¿no? Son 7 funcionarios que han pasado, amigos, por esta dirección y lamentablemente uno peor que otro. Esperemos que este sea la excepción, ¿no? Sí, esto es lamentable cuando se tienen funcionarios que no conocen nada sobre el tema de gestión y peor aún sobre la ley 29.060 que establece el tema de la ley del silencio administrativo positivo. Hay que tener en cuenta que todo funcionario y además Richard también, la Dirección Regional de Transportes en este tema, tiene órganos de apoyo, asesoramiento, inclusive vamos a dar cuenta en ese sentido el día de mañana, estamos ya sobre la hora, pero esto es lamentable. El principal responsable en este tema, Richard, es el Director Regional de Transportes. No sabemos si de la anterior y el anterior, porque son 7, ¿no? Son 7, sí. Y esto también va a jalar cola, sobre todo, al gobernador regional. Estamos hablando del ingeniero experto en materia de transporte, Edwin Licona. Y qué pena nos da. Muy bien, amigos, solamente me queda hacer la invitación a nuestro taxista que nos están enviando, ¿no?, algunos mensajes. Profe, queremos saber cómo se desarrollan los partidos el día de mañana. Es la tercera fecha, mañana miércoles 2 de agosto, a partir de las 9 de la mañana juegan Juventus los Tigres con Aló Santiago, 10 de la mañana Yanapay con Móvil Tours, 11 de la mañana los Super Amigos con Canchari Tours, a las 12 del mediodía Aló Taxi con Palmeiras, a la 1 de la tarde Aló Cusco con Espartanos de Taxi Central, a las 2 de la tarde Los Chovis con Taxi Turismo Molina,
3 de la tarde, Gente Seria con los Vengadores. 4 de la tarde, Taxi Inca Dorado con las Joyitas. A las 17 horas, 5 de la tarde, Purisunchis con Chacacupe. A las 6 de la tarde, ¿no?, el Club Barcelona con los amigos, los Vallejos, ¿no?, taxistas, que el día de mañana van a desarrollar, obviamente, esta tercera fecha del Campeonato Regional de Taxistas. Allí estaremos. Muchas gracias, amigos. Un abrazo para ustedes. Y obviamente, amigos, el consejo final: manejen con cuidado, tengan la prudencia del caso, haga uso del manejo de la defensiva, reduzca su velocidad, respete las normas de tránsito. Son algunas de las pautas que damos en la hora del transporte y la seguridad vial en la parte final. Hasta mañana. Buenas noches.